Todos los días, yo sé que voy ahí, traigo todos los días para comer. Sí, el alimento, si está en buena condición, nosotros lo cocinamos. Mi trabajo cuando por ahí es duro, por ahí cuando está fuerte el sol, eso, te duele la cabeza. Eso. En el abasto es complicado por el tema del vidrio, se te puede cortar. Cuando llegamos acá no había nada. Yo en el abasto conseguí materiales para hacer mi casa, conseguí unas maderitas, unos nylon medio rotos, se emparchó, se armó, le pusimos al techo mientras tanto. Ahora nos falta un poco el piso, nos falta un bañito. Donde nosotros vivimos no hay mucha señal, digamos. Por más que le pida un celular a un compañero o algo, no puedo estudiar porque no hay señal, no hay internet, nada acá abajo. Y bueno, decidí abandonar porque no tenía nadie que me explique. No podía ir a la escuela, me hizo sentir mal porque mi sueño era llegar a ser alguien en la vida, como siempre le prometí a mi mamá y a mi papá, y no pude. Sí, el alimento, si está en buena condición y estar para comer, sí. Y a veces se suele encontrar bastante carne. Nosotros lo cocinamos, hacemos juego y lo cocinamos. Y se consigue cosas, eso, traer, cocinar, para cocinar, eso ahí. A veces se consigue cosas congeladas, eso, cosas lindas. Se trae cosas congeladas, esos fideos lindos, leche cerrada, galletitas, budines, eso es lo que se encuentra, se suele traer para comer acá. El sueño es que mi hijo tenga una casa material, que tenga su casita, que tenga su pieza, su cama, que tenga todas sus cosas, que no le haga falta nada. Realmente quiero volver a participar de vuelta de la escuela para poder a ver si puedo cumplir mi sueño. Lo veo un poco lejano, pero la esperanza nunca se pierde.